Con el artículo 161 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, reunidos en el recinto oficial de este órgano electoral, hoy, 12 de enero del año 2013, siendo las 11 horas con 19 minutos, me permito declarar formalmente instalado el Consejo Municipal Electoral del MAL de Tamaulipas. Muchas gracias. A continuación, un breve mensaje de la presidencia de este consejo. Señores consejeros, señores representantes de los diferentes partidos políticos aquí acreditados, quiero en primer lugar saludarlos y dar a cada uno de ustedes la más cordial y respetuosa bienvenida a esta sesión en la que iniciamos el proceso electoral ordinario para relevar a los integrantes del Republicano Ayuntamiento de nuestro municipio, El Mante, para el próximo trienio. Quiero asimismo reiterarle la confianza de tan delicada responsabilidad para conducir este proceso en un marco de absoluto respeto, armonía, legalidad y honestidad, dado el prestigio que goza cada uno de ustedes en su vida pública y privada, lo cual garantiza transparencia y pulcritud en el desarrollo de este proceso, en el que elegiremos a quienes conducirán el destino de nuestro municipio los próximos 3 años. Este Consejo Municipal Electoral, integrado por hombres y mujeres de aprobada reputación social, serán los encargados de acordar, en un marco de absoluto respeto, las conclusiones más convenientes y justas para la vida de quienes habitamos este municipio. Por eso, hoy nos proponemos a aportar lo mejor de nosotros mismos por el bien de nuestras familias y defenderemos juntos, conforme a derecho, lo que a El Mante le corresponda. El clima político que hoy respiramos se desarrolla en un marco de pluralidad ideológica, en el que cada candidato propondrá a la ciudadanía o candidata y con toda libertad sus planes de desarrollo para nuestro municipio, contribuyendo así a democratizar el desarrollo y prosperidad de nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio. Por eso, señores consejeros y representantes de partidos políticos, desde este momento los exhorto a debatir civilizadamente y con absoluto respeto cada uno de los puntos de nuestra agenda o de aquellos que, no estando en ella, sea de interés general para este organismo colegiado. Para concluir, señores miembros de este organismo, debo expresarles que todo acuerdo que emane de este consejo será con estricto apego a lo dispuesto por el Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, el cual garantiza equidad, transparencia y certidumbre. De este modo, señores miembros de este Consejo Municipal Electoral, doy a ustedes, una vez más, la más cordial bienvenida, con la seguridad de que en cada uno tenemos un garante de los buenos resultados que habremos de entregar a la ciudadanía de nuestro municipio al finalizar este proceso. Bienvenidos todos.